Hola, hola. El día de hoy vamos a aprender a dibujar un águila. Empezaremos haciendo un boceto que yo les recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos, poder corregir. Lo primero que vamos a hacer es el pico. Entonces vamos a hacer aquí una curvita que baja más o menos así. Algo así. Vamos a hacer aquí otra curva que se cierra y como que va para atrás, de esta manera. Así ya tendríamos el pico. Aquí, como en esta parte del medio, vamos a hacer el ojito, hacemos una curva, algo así para la forma del ojo, y aquí vamos a hacer la parte de arriba de la cabeza, hacemos una curva y la llevamos hasta el pico, haciendo acá una curvita también antes de encontrarse. Y vamos a hacer una pequeña curva y aquí otra por acá. Ya tendríamos entonces acá la forma de la cabeza. Nos haría falta aquí dividir el pico y hacerle por acá como la curvita de la parte de la nariz, algo así. Ahora vamos a hacer el ala. Entonces vamos a hacer aquí una curva que baja larga, más o menos así, y por este lado hasta acá, más o menos así. Luego vamos a hacer aquí la formita donde va a salir las piernas, hacemos aquí una curva así, y desde acá juntamos, haciendo aquí una curvita para mostrar como la parte del pecho de nuestra águila. Y aquí vamos a hacer otra curva para hacer el ala que está del otro lado y que no alcanzamos a ver completa. Aquí también vamos a hacer una figurita parecida a esta, que es donde salga la pierna, pero que está al otro lado. Vamos a hacer los pies, vamos a hacer acá las linecitas de los pies y vamos a sacar acá una curva hacia adelante, una hacia atrás. Por aquí arriba hacemos una curvita y vamos a hacer lo mismo a este lado. Sacar primero el dedo de adelante, el de atrás, y por aquí otra curvita. Vamos a hacerle también acá unos triangulitos como para las uñas, y vamos a hacer también unas divisiones acá como en la parte de los pies. Para terminar solo nos haría falta la cola. Vamos a ver acá una linecita, otra por acá, y vamos a hacer aquí como una pequeña curva en medio. Podemos hacer inclusive una linecita acá, que parezca que, pues, que tiene plumas. Y listo, ya que hemos terminado el boceto, podemos tomar un marcador para empezar a hacer todos los detalles. Yo voy a empezar aquí por la parte de la cabeza. Entonces vamos a empezar aquí con el ojito. Sí, vamos a hacer el punto para el ojo. Y ahora vamos a hacer el pico. Entonces sube por acá, baja hasta acá. Juntamos por este lado y por acá. Ahora vamos a hacer acá la curvita y también aquí la formita que dijimos que era por donde respiraba. Entonces vamos ahora sí a delinear todo el cuerpo. Vamos acá a hacer esta curva del ala que baja por acá, más o menos hasta acá. Juntamos así, desde aquí arriba bajamos hasta el ala y vamos a hacer aquí la formita de donde está o donde sale el pie. Entonces ahora vamos a juntar desde la cabeza hasta acá. Vamos a hacer aquí también la forma del ala que dijimos que está del otro lado y que no alcanzamos a ver completa. Y ahora vamos a hacer aquí la pluma de la cola por acá y por acá, así. Vamos a hacer también acá la formita que es donde empieza el pie que está del otro lado, y para terminar vamos a hacer ambos pies. Vamos haciendo aquí la formita, los pies, así. Lo hacemos con calma por acá, hacemos el otro dedo, bajamos las dos linecitas y hacemos acá la formita de los dedos. Vamos a hacer de una vez las líneas que viene esta parte y vamos a hacer acá también el otro dedo, y por último vamos a hacer la formita de las garras, así, que son unos triangulitos de esta manera. Y ahora sí, hemos terminado nuestro dibujo. Solo nos hace falta borrar las líneas guías que hicimos con el lápiz
para tener listo nuestro dibujo de un águila de una forma muy fácil y rápida.